viene el Melilla, ante el que el Talavera buscará su tercera victoria consecutiva y más ante la afición, ¿no? Pues eso vamos a intentar, conseguir la tercera victoria consecutiva y la segunda en el Prado, ¿no? Y sumar 9 puntos, eso para nosotros sería pues un arranque de temporada sobresaliente y sabiendo pues de la dificultad del rival que te viene, eso está claro. ¿Cómo es este rival? Que viene de disputar entre semana Copa del Rey. Pues es un rival de otra dimensión distinta a los que hemos jugado hasta ahora. Es un equipo confeccionado para estar en la posición en la que está ahora, que va de líder, y para ascender. Su presupuesto así lo indica, su plantilla así lo indica, y su juego y su clasificación, aunque no es ahora muy significativo porque llevamos 3 jornadas, pero han hecho méritos para estar ahí. Y después en Copa pues también han pasado los 2 partidos con solvencia, vienen de jugar un partido como tú bien dices con el Tudelano, en el cual rotaron todo el equipo, a excepción del portero, no va a jugar ninguno de los que jugó el otro día y tiene una plantilla amplia que les permite pues eso, pues que unos jueguen en Copa y otros jueguen en Liga y el desgaste pues no sea muy grande. Aunque no es significativo, porque son 3 jornadas nada más, pero dicen que la vela que va adelante es la que alumbra y los mensajes que se pueden dar también son importantes de cara a los contrarios. El Talavera que puede terminar esta jornada líder y bueno, con solvencia además en lo que va de liga. Sí, si ganas el partido, viene el líder, le ganas al líder lo vas a pasar, ¿no? Y lo normal es que puedas acabar la jornada de líder. Creo que no es significativo eso para nosotros, porque nosotros esa no es nuestra liga. Nosotros lo que hay que pensar es que si ganas el partido tendrías 9 puntos, y 9 puntos son muchos puntos para los 45 o 46 que necesitamos. Y si no ganas, pues no pierdas y serían 7. Ese es el objetivo. Nosotros vamos a salir como siempre a por los 3 puntos, después sabemos que tenemos un rival enfrente que tiene mucho nivel y que juega otra liga distinta a la que nosotros jugamos y que te va a someter y te va a exigir. Después el partido veremos por dónde se desarrolla. Igual a lo mejor tienes un partido plácido, cosa difícil pues porque son rocosos en ese aspecto, porque no conceden apenas nada y después juegan bien al fútbol. De hecho, han encajado solo un gol como nosotros, pero ha sido incluso en propia meta. Y es un equipo con argumentos y solvencia suficiente pues, para aspirar a cosas importantes. Esta mañana decía la concejala de Deportes que iban a actuar de una forma más pronto que tarde en el Municipal del Prado para mejorar su aspecto y para mejorar también el continuo levantarse del césped por la continua también agua que hay que ponerle. Y supongo que esto también será un motivo de satisfacción para el equipo. Sí, bueno, ojalá mejore en el campo, ¿no? Está en unas condiciones que no son buenas, no son buenas y al final se levanta mucho el campo y es difícil jugar, es riesgo para las lesiones de los jugadores y el cansancio en una superficie donde tú no agarras bien es para las piernas de los futbolistas es muy grande. Ojalá lo solucionen y podamos tener un campo pues en las mejores condiciones posibles. Yo por mi parte termino con el tema de la plantilla. Te preguntaba por los refuerzos que puede suponer de cara a los contrarios, pero también los refuerzos que puede suponer el comienzo y el arranque de liga para la propia plantilla, convencidos de que se están haciendo las cosas bien y que este es el camino. Sí, el camino es el que llevamos, ¿no? Llevamos 3 partidos, 2 los hemos ganado con solvencia y 1 lo perdimos habiendo podido ganar o no perder. Y ese es el camino. En pretemporada no hicimos las cosas mal, nos faltó el resultado. Y ahora, pues bueno, a ver si aprovechamos esta espiral de 2 resultados positivos y jugar en casa con nuestra gente, que eso es lo más importante, porque nosotros tendremos pues menos presupuesto, menos plantilla que otros equipos, pero en afición pues eso es lo que somos los mejores, no nos gana nadie. Y ahí es donde debemos de jugar es la baza del Prado, como fue la temporada pasada, y que aquí cueste mucho llevarse puntos de aquí. Valoración muy positiva del 5-4-1 del otro día, ¿no? Sí, es un dibujo que el año pasado ya empleamos. Empleamos, alternaremos, dependiendo de las necesidades y del rival.
y con ese dibujo el año pasado nosotros los dos partidos de fuera los ganamos en Cerceda y en Ferrol con ese dibujo. Aquí el Fabril y el Castilla cayeron con ese dibujo. En Majadahonda también puntuamos con ese dibujo, en Ponferrada, es decir, y con 4-4-2 ganamos también. La otra de la Almería le ganamos con 4-4-2. Todo va a depender de lo que veamos, del rival, de lo que busquemos. Bueno, siempre te da riqueza eso que manejes dos dibujos con un estilo idéntico, pero que con unos condicionantes totalmente distintos. Aparte de cuestiones técnico y tácticas y demás, parece que recurres a ese sistema en una situación un poco de necesidad, porque veníais en Liga no, pero en Copa veníais de perder un poco para reforzar. Es un dibujo que te da más seguridad. Tienes un central más, pierdes un jugador menos arriba. O carne o pescado, ¿no? Al final, las dos cosas es complicadas, ¿no? Si acumulas más gente arriba, pues al final estás más desprotegido atrás. Y si acumulas más gente atrás, pues tienes menos presencia arriba, pero está más protegido. Pero también, bueno, no es un 5-4-1, pues como habéis visto, para acumular gente. Es un 5-4-1 que te da mucha solvencia con el balón, mucha circulación de balón, muchas líneas de pase. Y al final, pues acaba siendo un dibujo ofensivo, pues porque al final el dibujo es lo de menos, es el estilo y las características de los jugadores. Al final incluso con ese dibujo nosotros tenemos en el campo 3-4 delanteros, pero en vez de un poquito más centrados están un poquito más en los lados. Eso, yo creo que los sistemas de juego no les doy mucha importancia, es después los condicionantes que tú le pongas a ese sistema de juego. Vamos, lo que te quería preguntar, Raquel, es ¿qué vas a hacer? ¿Tres atrás o no? Bueno, eso ya lo veréis cuando arranque el partido. Esa imprudencia yo no la No cometo demos muchas jamás. pistas, no demos muchas pistas. Dependerá, es decir, lo habéis visto la temporada pasada que alternábamos los dos dibujos y con 4-4-2 jugamos buenos partidos y malos, y con 5-4-1 jugamos buenos y malos. Todo va a depender de lo que veamos, y después igual salimos con un dibujo y cambias en el partido porque no te va bien o viceversa. Es decir, eso, hay que tener riqueza en ese aspecto porque eso es bueno para el equipo. Vas a tener a todos para un dibujo u otro. Sí, el único estaba Melchor ahí con algún problemilla. Tuvo una sobrecarga porque jugó los 120 minutos con el Jaén y el otro día todo, pero creo que va a recuperar bien porque es un jugador bravo y delgadito, y eso hace que recupere más fácil todo. Vale, Vale, ya está. gracias.